¿Y los Jordan estos? También. ¿En cuánto los tienes estos? Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercado donde está que no la miro. Padrino, ya regresó el palomino. Ay, nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor pa' toda mi gente. Ya regresó el palomino. ¿Qué tranza, palomos? Bienvenidos a un nuevo videito chachareando con el palomino. ¿Qué onda, mi gente? Pues como pueden ver, ya andamos bien pilas. Andamos aquí en el Suadmi Spring Valley, es sabadito. Llegamos un poco temprano, son como las 7:20. Venimos con toda la actitud. La verdad, ya hemos venido varias veces aquí a Spring Valley y no nos hemos cuajado machín, creo que ya nos toca. Venimos bien positivos, esperemos que nos vaya bien, perrón, pero ya no tanto. Wiri, wiri, mi gente, acompáñenme a este nuevo videito. ¡Ah! ¿Cuánto tienen los Jordan? 100. 100 dolaritos. Una gladiadora. De tus tiempos, ¿no? 100 dolaritos, ¿no? Gracias. Y palomos, pues ya andamos bien chicoteados aquí en Spring Valley. Todavía están entrando los carritos. Sí estamos viendo un poco de movimiento. Ojalá y nos vaya perrón el día de hoy. Aquí estamos viendo varios parecitos. Coco, stop playing with that shoe. Pues al parecer estaban a 10 dolaritos los parecitos de ahí, pero eran más como de correr, de gimnasio. Uno que otro parecito. Guachen los del travieso Arce. Ahí la bolsita de la Lululemon. Vale. Está descarapeladita. No, ropa no tenemos. Al menos que la uses de este lado y no se vea. Nunca, que nunca la voltea uno. ¿Cuánto tiene la bolsita? La bolsa, mica, Lululemon. El 15 y el 20, la que está ahí dentro. Mira, es original. Ajá. Que lo único malo que se mira. Sí, ajá, se está descarapelando, mira, un poquito. Pero ¿eh? Es original, mira. Todo lo Lululemon. ¿En cuánto la tiene? Te la doy en 15. 15 dolaritos. Ajá. Es original. Sí, sí. No, sí se siente de volar el material. Original, 15 dolaritos. Lo único, como la tenía guardada y no la saqué. Y sabes que con estos, ajá, hasta la encontré apenas. Ajá. Si estos les pones, ¿dónde están las cositas? Estas, se me olvidó ponerlas. Oh. Con estos no les pasa nada. Y ah, ya esa no me la sabía. ¿15 dolaritos? Estos, con estos no les pasa nada. Yo creo que... Pero... A ¿Eso original la bolsa? Sí, no, de volada, se siente el material, nomás que se descarapeló de ahí. ¿Ya no tiene más bolsitas? Ah, no, ya se la... O cangureras de la ALO o algo, ya no, que la ALO es la que se está usando, machín. Déjeme, ahorita veo, pero la verdad está bien. Ahorita veo, muchas gracias, ¿eh? Claro que sí. Sí, gracias. Son como el 9, ¿no? O 8. ¿En cuánto? De hombre y 10 y medio de mujer. Está bien perrón esa silueta. A ver. El color, güey, también se ve bonito. ¿Qué sabes? Uy, 10 y medio ahí, pero es como 9 y medio de mujer. ¿No te quedan? No, güey. Está bien bonito este, el Bomero 5. Está perrón. ¿El Jordan, en cuánto lo tienes? Los tengo a 130. 130, está bonito también. Gracias, ¿eh? Sí. Los Jordan 1. Como el 10, ¿no? 10 y medio. ¿Los Dunks? ¿Y cuánto los tienes? Esos a 30. 30. Size 12. Size 12. Doloritos. ¿Y los Jordans? Esos a 50. 50. ¿También son del 12? Sí, todos. ¿Todos son? Oh, ¿eran tuyos? Sí, todos. Ah, son de... Muy bien. ¿Tienes tu caja también aquí? Muy bien. ¿Los Dunks también o solo los de acá arriba? Esos no tienen caja ni estos, pero no tienen caja. Órale. Y el Alex no quiso sacar ni un zapato, cabrón, ¿verdad? Gracias, ¿eh? Pues, palomos, esos Dunks azulitos, la verdad, son una muy buena opción. Son del 12. Me gustaban como para unos 20 dolaritos, ya que el color no está muy llamativo. Pero, pues, igual ahorita vamos a dar una vueltecita. Y, pues, no perdemos nada ofreciéndoles ahí unos 20, 25. No tengan. Guachen la mochilita. ¿Las mochilas en cuánto las tiene? Esas 5. 5 dolaritos. La de la chamba. Mi primera chamba. Está perrona.
Unos Jordan 13 Bread del 2012, del 13. Uy, acá se ven unos panditas. Yo creo también del 13, 2 y medio. Muy bien, pues aquí la vamos a excavar porque se está viendo prometedor. Electrónica para gas. Puros del 13. ¿Estos en cuánto los tienes? 8 dolaritos. Muy bien, 8 dolaritos. 100% garantizado. Voy a agarrar la mochilita y los tenis. 110. No, es que se están despegando un poquito de la puntita, pero sí están perrones. ¿Qué más rollo? Creo que lo otro. Creo que se está despegando un poquito, pero sí están perrones, ¿no? ¿Verdad? Voy a agarrar este y este. Entonces dijo 5 y 8, ¿verdad? Pues lo voy a agarrar estas dos cositas por lo mientras, iré. Ahí le va. El 13 de quedamos, ¿verdad? Sí, 13 dolaritos, 5 y 8. ¿Te quema rollo o te quema varilla? Te quema los dos. Ese con todo su cable, mira. Muchas gracias, ahí le va. Bien, pues vamos a aprovechar la mochilita. Déjame guardarlos aquí adentro. No tengo hora. Gracias. Te vuelvo a decir, te la estoy dando más barata que lo que te cuesta. Uy, watchen las jerseys acá. Parece que. A ver. ¿Quién es? Ángel Reina, ¿será? A ver. Vamos a ver. Vamos a ver esta jersey de las poderosísimas Chivas. Parece que fuera del Ángel Reina. Está cool. Una del Felipe Rivers. Watchen esa del Jordan, la perrona. Está perrona esta jersey, parece del Celtic. Creo que sí es del Celtic. Uy, qué chulada de jersey. Ahorita la vamos a investigar. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Aquí andamos dando la vueltecita. Sí, sí, se llevó las perronas, ¿ah? Ya la vi esa del Jordan. Al centro está perrona, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Ya nomás me dejaron este, era del. Parece del Celtic, ¿no? Sí, no, esa del Jordan está perrona, ¿eh? Es la que me llamó la atención cuando la vi. Dije, ay, pues ahí va a haber más, ¿no? 20 dolaritos. Pues al parecer es de rugby, no era del Celtic, nos falló. No, Disney. Pues aquí, quién sabe si ya estará apartado o se puede revisar. 15. Pues aquí ya está apartado o se puede. No, se puede ver ahí. Muy bien, déjeme, voy a poner mi mochila. Ah, no, ¿lo de aquí ya está vendido? No, todavía no. No, ¿verdad? Ok, ah, no, es para. No se vaya a enojar a alguien ahorita, ¿no? Que agarraste mis cositas. A ver, vamos a ver. Los pantaloncitos de aquí, ¿en cuánto los tiene? Ah, no sé. Otro oficina. ¿Veis? Los pantalones de aquí, ¿en cuánto los tiene? En 15. 15 dolaritos. Muy bien. 15 dolaritos. Está perrón este. Oye, nomás los diseñitos aquí, bien placosones. Este sí. Voy a llevar este, okay. Uno nomás, ahí le va. Uh-huh. Muchas gracias, ándale, buen sí. Día, gracias. Sí, igualmente. Sí, buen día. Los sencillos de Tijuana. Aquí andamos, ¿verdad? En Spring Valley. Mira ahí para que salgan los peques. Ahí mándale saluditos. Venimos a echarle competencia aquí al compa. No, sí, es lo que me llamó la atención esa del Jordan. De hecho, ahí dije en el video, y esa joyota. La neta está bien perrona esa, ¿eh? Yo nada más me agarré un pantaloncito de la Empire. Me gusta acá como graffiti, ¿no? Como que viene acá bien tumbadón, ¿no? Está perrón, $15 nomás. A ver si se va unos 25, unos 10 dolaritos ya para que salga ahí para un sandwichito o algo. Vamos, suerte, nos vemos. Pues palomos, usualmente estos Empire yo los vendo en 15 y 20 dolaritos. Los simplecitos así de pana, pero guachen nomás estos. Qué chulada, la verdad, no había visto este modelo. Guachen, parece como graffiti acá y dice Empire. Es del 28, es para alguien delgadito, pero es una chulada de pantalón, la verdad, en 15 dolaritos.
tengo fe que se va a ir en unos 25 a 30 dolaritos. La verdad está bien clean, parece prácticamente nuevo. Y pues agarramos esos panditas en 8 dólares. La verdad siento que un cepillazo y si sí se alivianan machina. Esos eran del 2.5. Siento que ya pues una limpiada y si sí se van unos 25 dolaritos, la verdad, ya quedando pues lo mejor que puedan quedar. Y pues agarramos esa mochilita, pues esta es la que traigo aquí ya bien puesta, de la Carhartt, en 5 dolaritos. Bien perrones esos Dunks, la verdad, que tenían ahí. Sí se fueron, estábamos esperando a ver si los dejaban. La verdad, muy bonito ese colorcito. ¿Cuánto tienen las camisas? Estas son de 10. En 10 dolaritos. Sí. De Lady Girl, ¿eh? Sí, en latino ahí. Sí, son de la. Y son oficiales de la página. Están perronas, ¿eh? ¿Y la de Stone Cold? También, 10 dolaritos. Sí. Está perrona. Can you stand the heat? Se volvió a ser popular porque la. Sí, por el Dominic Mysterio, que se parece a él, que está usando como su muller y su bigotillo, ¿no? Pero sí que en varios conciertos vi que Bad Bunny también lo traía, pues. Oh, sí. Agarra la de Latino Heat. ¿Tienes más o ya ahorita es todo? Esas dos nomás tengo. Esas. Nomás esas dos. ¿Y los Yeezy que tienes allá en el? Estos. Tiene 50, están menos cateados adentro. Oh, están. ¿Son originales? Sí, no. Ya nos salieron, pues. ¿Te vendieron todos los demás? Sí, ¿verdad? Sí, traía los 350. ¿Y se fueron? A 50, le digo, hacemos 50, el salmón. Esos y unos mocas. Sí. ¡Oh! ¿Los mocas, los uno o cuáles? Ni sé cuáles eran. ¿Sí? ¿Y los comés de garzón, los Converse, en cuánto los tienes? 40 aquellos. Muy bien. Voy a agarrar este, era. ¿Qué size son los Converse? Son 10 también. 10, ok. Sí, muy bien. Voy a agarrar esta, la de esta. ¿Van a sacar más ropita o ya es? Ya es todo lo que quiero. Ya todo lo que. No, no, ya llegamos tarde, ¿verdad? Claro. Ahí te va. Gracias. Muchas gracias, buen día. Gracias. Guachen palomos nomás. Qué joyota agarramos. Una camisita de Eddie Guerrero, la verdad. Pues mi ídolo cuando estaba creciendo yo ahí. La verdad, sí me agüité cuando falleció, creo en el 2005. Porque pues uno creciendo, la verdad, pues nunca tenía como una imagen pues mexicana en la tele. Y pues la verdad, Eddie Guerrero, pues sí, ponía en alto la bandera, la verdad. Orgulloso de ser mexicano él. Y pues el Rey Misterio y todos ellos. Y pues ahorita el Dominic Misterio ahí está, pues nuevamente reviviendo el Latino Heat, ¿no? Y pues la neta, sí. Ahí tengo una camisita que agarré hace como 4 meses en el Swami, pero así me quedaba. Pero esta, pues a ver a quién se la regalo, a mi hermano. A ver a quién le queda ese SL. La neta, una joyota. No podemos faltarle el respeto así a Eddie Guerrero, dejando esta piececita ahí. Como dice, ala achi astio. Vamos con este cajón. ¿Cuánto tiene estos? 20 dolaritos. ¿Y ese señor? Vamos a ver, 20 dolaritos. ¿Y estos? Igual. 20 dolaritos cada uno, está muy clean. Si me llevo los dos, ¿no deja mejor precio? Los 40. Están bien, además, sí. No están muy gastados. Sí, déjame, doy una vueltecita y ahorita veo, sí, gracias. Unos Jordan 11, 2.5, guay. Tres, guay. ¿Perdón? Están perrones, están nuevecitos, nomás el size es el problema. Batallo mucho yo, la verdad, en mover los parecitos así chiquitos. Y palomos, la neta, veía un poco rarito esos a comer este calzón. El numerito de abajo lo veía un poco rarito. Le dije que si ya era lo menos por los dos, quería 20 y 20, pues nos dijo que ya lo menos por los dos sería 40. Pues es el mismo precio. Pero ahorita vamos a ver, tengo que ver unas fotitos actualizadas de los comés de garzón, a ver si el numerito así, yo no me acuerdo que se viera así. Uy, están perrón. Sí, estos son los mismos. Gracias, mejor. Los Gucci. Zapatos de Gucci, pantalón Versace.
chamarra de piel, perfume de duche. Hola, buenos días, aquí con Palominos, aquí en el Palmy de Spring Valley. Le mando felicitar a mi esposo César Rocha, que ya fue su cumpleaños. Felicidades, amores. Sí, feliz cumpleaños. Sí, gracias. El Steve National, cuando jugó con los con Dallas. ¿No tienes más de básquet? No, de lo único que tenía, de hecho, dije, ahí lo vi caminando a la mañana. Ah, muy bien. Y también tengo esos y estos, los Kobe y estos, los de cintura. ¿Y los Jordan estos? También. ¿En cuánto los tienes estos? En 50. ¿50? De hecho, en el offer ya me dijeron que los querían pedir. Ah, los traigo, a lo mejor alguien salió. Sí, está muy bonito el color, ¿eh? No, sí, están bonitos, están cero, están 8, en buena condición. Medio. Sí, ¿verdad? Está bien bonito. $50. ¿Y estos de qué size son? Se ven como del 11, ¿no? Son de 10 y medio. Puedes chequear. 10 y medio. Ah, en 30. Sí, estos son los que me gustaron. Están bien sí, bonitos. Están chidos. Bien enteritos, ¿verdad? Sí, están buenos. De muy hecho, bien. Yo digo que 50 que los agarre. Sí, no, bien. Sí me los llevo. No, la verdad, sí están bien enteritos. Nomás de abajo están un poco sucios, pero con un cepillazo. Una limpiada, ¿sí? Pero sí, no, también también enteritos. Arre, sí, sí me los llevo. Okay. ¿Esos qué size son los 270? Sí. Te voy a armar estos en 50. Ándele, ¿qué size es? Está bonito, ¿eh? Sí, entro. Se le van a mirar. Está bien bonito, ¿eh? Te lo regalan. ¿Eh? No, ¿cómo crees? No. ¿Cuánto? Está bien perrón, ¿eh? ¿Sí? ¿Dónde lo tenían? Aquí. Que no los vi. No, ¿cuánto? ¿Cuánto lo deja? No, ¿cómo crees? Oye, está bien bonito, ¿eh? No, este lo uso mañana. Porque lo quiere ver en la movie cuando usted. Ah, a ver, ahí para que salga. Un regalito. No, está bien bonito. Nada, te lo voy a usar en el próximo videito. No manches, está bien bonito. Está bien bonito. Muchas gracias. Mira, ahí le va. ¿A quién le pago? A ti mero. Mira. Muchas gracias, ¿eh? No, pues qué detalle, la verdad. Muy encantado con este chorcito. A ver, ahorita voy una vueltecita para allá. Está bien perrón este. No, de hecho yo ni lo vi. No, está bien bonito y sí, es 2X de mi size, así me queda. Ay, perdón. Acá tienen lo chido. Acá tengo unos hombres también grandes. A ver. Ah, de la Nike, ¿ah? ¿Eh? Ahí está bonito. ¿En cuánto los tienen los chorcitos? A dólar. Le voy a agarrar estos dos chorcitos. Mire, ahí le va. Muchas gracias, la verdad, por el chorcito de los padres, muy encantado. Ahí me salió el jale. ¿Sí? No, está perroncísimo, la verdad. Yo creo no me lo va a quitar. Está bien bonito, Muy encantado. Muchísimas gracias, Ahí nos vemos, gracias. Pues guachen palomos en $50 esta chulada de Jordan 3, talla 8 de dama. De hombre viene siendo... Pues es 25 centímetros, viene siendo como... como un 6.5 guay, 7 guay. Pero guache, nomás que hermoso está este colorcito. Este lo armamos hace como 7 mesecitos ahí en... creo que este lo armamos allá en National City, pero una talla más grandecita, como 10.5 de hombre. Pero guache, nomás que hermosos están. Y pues también nos regalaron estos chorcitos, la verdad, palomos. Qué detallazo, qué chula de chorcito, la verdad. Yo creo que sin dudar esta va a ser la piececita del día. Qué detalle, la verdad, voy encantado, guache nomás. Qué chulada de chor. Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, bien, ¿y usted? Bien, también aquí, mire. ¿Esos en cuánto los tiene? Esos en 75. 75. 70 se los dejo. 70, son del 8, ¿verdad? No estoy 8. Segura. 70, mi mamá tiene rato buscando estos tenecitos. Ah, ¿tiene el otro para verlos? No, sí, yo creo que sí. Sin pensar, para mi mamá. Y hasta ahorita se los voy a ir a dejar. Están pues bien bonitos, ¿Qué tal? No, pues muy bien, sí, $70. Ajá. Muy bien, déjeme
Miren. Son los que están de moda, me decían. Sí, son los SoundCloud. Sí, sí, la verdad, estos están de y moda y está muy bonito. Sí, ese es de los más nuevecitos. Ajá. No, en cuanto los vi, ahorita no, los vi porque los agarró el señor y dije, los dejó. Y dije, se ve parecido, nomás alcancé a ver esta parte. Y la verdad, sí están bien bonitos. Sí. Mire, déjeme. Que ya compré muchas cosas y dejé de ver cuánto efectivo traigo. ¿El SEO no lo acepta? ¿No, no agarra SEO? A lo mejor no, yo creo que sí acepto aquí. No, yo creo que sí alcanzo aquí a ver. 40 dolaritos. Ajá. 50. Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 60 ahí, ¿verdad? Ajá. Y son, me faltan 3 dolaritos. Déjame ver si aquí los traigo. Déjame ahorita los agarro. Voy a ir aquí con una vecina. déjame ahorita le traigo. ¿Cuánto quedan? 3 dolaritos, ¿verdad? 3 dólares, mire, lléveselos. No, no, ¿cómo cree? Esa se la dejo en 15. Ahorita se los traigo. Pues palomos guachi nomás, qué chulada de par agarramos. Mi mamá, la verdad, tiene rato buscando este parecito y sé que se va a emocionar con este parecito guachi nomás. Son los SoundCloud Monster. Estos están como en 180 dolaritos nuevos. Estos son usados en 70 dolaritos, la verdad, para mi mamá, sin pensar, ya que tiene rato buscando estos y la verdad ella busca la comodidad. Están bien perrones. Ya nos gastamos todo el efectivo, como pueden ver. Ya ni sé cuánto gasté, traía como unos 160 dólares. Pero guache nomás, qué chula de parecito en 70 dólares. Pues palomos, venimos con la famosísima Maura a pedirle prestado 3 dolaritos, ya que no completamos para los OnCloud. Aquí vamos a liquidar la cuenta. Ya saben, palomos, que a mí no me gusta deber. ¿Cuál era el puesto? Ya ni me acuerdo. Ando medio perdido, palomos. Ah, creo que es aquí. Gracias. Sí, tienen los 3 dolaritos. Ay, muchas gracias, Sí, gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias. Pues, palomos, yo creo ya vamos a agarrar caminito a casa. Ya no voy a voltear a los lados porque luego nos gana la tentación. Ya nos gastamos nuestros 180 dolaritos. La verdad, últimamente me he estado limitando en lo que quiero gastar, palomos, porque la verdad, si me traigo 300, 400, eso se van, palomos. Y pues, la verdad, las ventas ahorita está calmadón. Sí, va saliendo poco a poco. Pero pues sí me tengo que limitar, más que pues todos los días voy a chacharear. Pues sí hay que cuidar un poquito más pues el dinerito. Pero pues ya vamos muy contentos con todo lo que armamos, la verdad. Otra vez Spring Valley. Pues vamos muy contentos, la verdad. Ya, vámonos a casita. Palomos, y aquí va a quedar el videito de hoy. La neta, como pueden ver, nuevamente Spring Valley nos trató bien perrón el día de hoy. Venimos muy contentos con las joyitas que encontramos el día de hoy. Pero antes de despedir este videito, les quiero mostrar la pieza de la cacería de hoy, que no la cazamos, no la regalaron. La piececita de este video, palomos, va a ser este chorcito que nos regalaron de los padres de San Diego UH. Nomás qué chulada, todos los detallitos. La neta, me encantó este chorcito. Yo creo que nos lo vamos a quitar así para que no nos diga nada. La verdad me gustó muchísimo, ahí nos van a ver en varios videitos con este chorcito. Pero antes de despedir este videito, palomos, ya vamos a casita y desde allá le vamos a mandar los saluditos a todos los palomos que me apoyan bien machín. Es que grabo pues el final con el celular, palomos, y usualmente ahí es donde pues busco los saluditos. Allá en casita le vamos a estar mandando los saluditos a todos los palomos. Y palomos, aquí va a quedar el videito de hoy. Ya andamos aquí en casita, pues la verdad muy contentos con todas las joyitas que nos salieron. Pero ahora sí, vamos a mandarle saluditos a todos los palomos que me apoyan bien machín. Quiero mandarle un saludito para el Chino hasta Chiapas. Muchas gracias por el apoyo, carnal. Quiero mandar un saludito para Santino y Agostina hasta Argentina. Muchas gracias, mi gente de Argentina, por todo el apoyo. Y al buen Alejandra y también, que siempre pues comenta y toma su tiempo pues para apoyar el canalito. Muchas gracias. Y un saludito para el compa Chito. Quiero mandar a saludar a su papá, que va a ser su cumpleaños, que cumpla muchos años más. Y pues muchas gracias por apoyar el canalito. Quiero mandar otro saludito para el Pillo 011. Muchas gracias por el apoyo. Quiero mandar un saludito para toda mi gente de Tecate que apoya bien machín el canalito. Muy pronto ya vamos a hacer un videito a ver si salen cositas allá, a ver si nos encontramos una que otra joyita. Quiero mandar un saludito hasta Puebla para Ale y Jesús, que también apoyan bien machín el canalito. Muchas gracias. Quiero mandar un saludito para Yolanda y para el bebé Osmer que acaba de nacer, a ver si ya se hace palomo también ahí con la musiquita.
Un saludito hasta Tijuana, muchas gracias por el apoyo. Quiero mandarle un saludito para Diego y para Gisela, que apoyan bien machín el canalito. Muchas gracias, mi gente. Pero pues aquí va a caer el videito de hoy. Sigan comentando para mandarle sus saluditos. Yo estoy bien agradecido con ustedes por todo el apoyo, los comentarios, los likes. Pero pues nos vemos en la próxima cacería chachareando con el Palominos. ¡Ah! Ya regresó el palomino pa' que se pongan al tiro. Seguimos buscando mercado donde taca no la miro. Padrino, ya regresó el palomino. Ahí nomás pa' que compartan y comenten. Saludito y mucho amor pa' toda mi gente.